Bueno, vamos a hablar de lo que veníamos adelantando, un poco el contexto nacional, provincial y también local, porque el hombre conoce muy bien lo que pasa a nivel local en los municipios, en el conurbano, a pesar de que no sé si se olvidó un poco del conurbano, porque uno lo ve hoy ya en grandes medios, con grandes luces, al menos no se olvida de nosotros, de los pibes y de los periodistas del conurbano. Es Daniel Vilota, periodista del diario La Nación. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Buenas noches. Un gusto enorme, Mariano. No tengo por qué olvidarme porque es un lugar donde me han invitado muchas veces y tengo un lindo recuerdo. Bueno, me alegra, ¿no? Porque ahora uno te ve en muchos medios analizando y, por supuesto, con un gran conocimiento de la situación que dijimos, bueno, ¿estará disponible? Sí, por suerte sí. Así que podemos decir, Vilota no se olvida, está muy bien. Bueno, vamos a hablar en serio. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves, Daniel? Qué escenario difícil, preocupante, ¿no? ¿Cómo ves la situación? Bueno, llama mucho la atención que las medidas que ha tomado el ministro de Economía, Martín Guzmán, no hayan encontrado por ahora un correlato en el mercado. Me parece que eso lo pone al gobierno en una dificultad. Históricamente la economía argentina funciona sobre los dólares que consigue. Hasta ahora no ha tenido un gran resultado. Me da la impresión que eso genera una gran inquietud, por un lado. Pero por el otro es cierto que genera de todos los gobiernos provinciales en esta situación una dependencia mayor de la administración central. Por supuesto, uno ahí encuentra, yo no diría una división, pero sí, digamos, por lo menos un diagnóstico distinto en aquellas provincias que dependen muchísimo más de los subsidios nacionales. Hablo de todas las provincias con más dificultades de financiación propia: Catamarca, La Rioja, Jujuy, Formosa, es decir, casi todo el no argentino, y una dificultad agravada por la crisis, pero en general más circunstancial, de los grandes centros como Santa Fe, Mendoza o la provincia de Córdoba. Bueno, eso me parece que establece algún juego de relaciones interesante. 17 de octubre, el acto del Día de la Lealtad, como sabés ya y creo que conté, hubo antes en la Casa de Tucumán una reunión importante entre los gobernadores que están más cerca de Alberto. Hay una crítica de ese sector, especialmente el gobierno de Tucumán, San Juan, Entre Ríos, no estuvo Perotti, pero creo que la comparte por Santa Fe, acerca del exceso de visión central que hay en la administración de Fernández y a la vez en los malos resultados que han tenido. Mirándolo con más detenimiento, podríamos leer ahí una crítica por la falta de inserción de estos gobernadores en el gabinete de ministros y cierta incomodidad porque la mayoría de los cargos los tenga el peronismo porteño y algunos dirigentes bonaerenses. ¿Hay malestar de los gobernadores? ¿Se puede definir así? ¿Es una situación de malestar con el gobierno nacional, con el presidente Fernández, con Cristina o en general? ¿Qué pregunta? A ver, a los gobernadores que estamos citando, y en líneas generales todos, aunque no lo digan, por mayor o menor grado de dependencia, les gustaría tener la posibilidad de un liderazgo electoral alternativo al de Cristina. Especialmente porque los gobernadores, que es gente conservadora en general y bastante desconfiada, los inquieta el activismo de la Cámpora, es decir, la organización que controla Máximo Kirchner. Entonces les gustaría tener a mano una figura que traccione votos, poderosa, al frente de la administración, cuando venga el momento más importante del año que viene, que arranca, si no me equivoco, el 22 de mayo, cuando se cierren las listas de candidatos para las PASO. Entonces les gustaría tener una alternativa, yo no digo para confrontar o para ir a una PASO contra Cristina, pero sí para negociar por posición las listas. Ahora, Daniel, te trazo un paralelismo, digo, vos lo sabes bien. Si los gobernadores tienen esta preocupación, ahí tenemos motivo de coincidencia con los intendentes del conurbano, ¿no? ¿O me equivoco? Los intendentes, añadir una preocupación extra, que es que en el 2023 casi el 100% de los del área metropolitana no van a tener reelección. Recordamos la ley 14.836 del 2016, que les permite utilizar ese recurso una sola vez. Es decir, tienen una sola reelección. La mayoría, así como está vista la ley, los deja sin esa posibilidad. Ahí hay dos alternativas que manejan ellos. Una es que la ley no sea retroactiva, es bastante lógico, es decir, si se sancionó en el 2016, debería contar ese primer periodo
recién a partir del 2019, entonces tener una reelección más. Claro, esa es la interpretación que muchos van a querer plantear con sustento jurídico para tener una reelección más, ¿no? Claro, el problema es que el momento político y económico hace muy delicado llevar ese tema adelante. Y va a hacer ruido. Con una corte bonaerense que además tiene otros problemas, ¿sí? Entonces yo digo, me parece que en la medida que la situación económica esté complicada y eso hace que haya un clima bastante antipolítico, más que concentrado en una única figura, me parece que los complica. De todas maneras, desde un punto de vista que merece ser tenido en cuenta, los intendentes creen que en la medida que esta situación se complica, ellos comienzan a cobrar más peso para garantizar cierto equilibrio institucional en cada uno de sus territorios. Sí. Es una fórmula que hay que ver cómo resulta, nos obliga a todos, por una cuestión de prudencia, a abrir un compás de espera para saber qué puede ocurrir. Parece, sinceramente, hoy, que es el momento que hablo con vos, muy difícil. Daniel, ya que hablaste de los intendentes y de intendentes enojados o preocupados por este tema, también están enojados con Kicillof, están preocupados. ¿Qué fue lo que dijo Kicillof ayer de varones con B corta, varones con B larga, varonesas? ¿Cómo lo viste lo que dijo el gobernador? Bueno, el gobernador, como todo el mundo sabe, es un hombre de izquierdas y honra su adhesión al socialismo. Se lleva mal con todos los intendentes. Con sí, todos se lleva mal. Con todos. Los de Juntos por el Cambio y con los del Frente de Todos. Te pregunto ahí, porque yo lo mencioné en mi editorial recién. ¿Es peligroso eso, llevarse mal con los intendentes del conurbano, con el peso que tienen los varones con B larga? Hay algo que es de la política real. Supongamos que vos mañana, en el ámbito que fuese, intentás modificar una relación de fuerzas y te encontrás con que estás en minoría. Parece temerario que te enfrentes a todos aquellos que se te oponen y los embloques a todos juntos enfrente. No parece lo más conveniente. Ahora, estamos viendo un tramo, vamos, recién 10 meses de gestión, para saber si esto le va a terminar de resultar bien o no a Kicillof. Lo cierto es que ahí se nota la influencia de Cristina Fernández de Kirchner, que no quiere a los intendentes, especialmente a los del conurbano, especialmente a los del peronismo del conurbano, con quien mantiene un viejo litigio desde el 2009. Si vos recordás, en aquella ocasión, Néstor y Cristina Kirchner sostenían que fueron traicionados y que por eso perdieron las elecciones. De ahí hacia adelante, Cristina no ganó una sola elección legislativa, es decir, de medio término. Ahí hay un enfrentamiento larvado que es viejo y que me parece que Kicillof termina de reflejar. Ahora, sobre si es bueno o es malo, lo que parece ser malo es un modelo de administración que los asfixie de recursos, que es lo que dicen los intendentes. Curioso, ¿no? Dicen estar asfixiados y sus administraciones funcionan. Es cierto que están funcionando al límite, sobre todo en la pandemia. Claro. Sigue siendo preocupante, como un dato, este famoso plan de seguridad que está detrás del conflicto que estalló con la policía bonaerense y, según los intendentes, del cual todavía no se distribuyen los fondos, en un momento también que, como parte de la crisis, la inseguridad comienza a ser muy visible en el Gran Buenos Aires. En esa crisis de la policía, ¿los intendentes tuvieron algo que ver? ¿Crees que algunos, no es que la fomentaron, pero nadie se puso delante de los patrulleros a decirle, muchachos, no salgan? ¿Hubo algo de eso o no? Mira, el conflicto central, la protesta más importante, la llevó adelante el cuerpo de la policía local. Los que conocen del tema de seguridad plantean como un tema inquietante si se hubiesen amotinado, por ejemplo, la caballería, los cuerpos de élite, la infantería. Ninguno de esos tomó esa decisión. Si hablamos de policía local, hablamos de la policía creada por decreto de Daniel Llori y pedida de alguna forma por los intendentes que, aún en la gestión de Vidal, resistieron que esos cuerpos desaparecieran. Esa policía local se ha vuelto muy importante porque por un decreto del Ministerio de Seguridad, ahora no recuerdo el número, pero esto es del mes de junio, Bernie les cambió, o a canje, de adherir al plan de seguridad, darles a los intendentes la opción de sugerir un jefe de estación de policía, que es la figura que reemplaza
al jefe de la departamental. ¿Por qué esto es importante? Porque el jefe de estación de policía, propuesto por el intendente, en la mayoría de los casos aceptado, tiene control y mando sobre la policía local y sobre los comandos de patrulla, es decir, los patrulleros que uno ve en la calle. Claro, claro. Si vos recordás, la mayoría de las protestas tuvieron como protagonistas a miembros de la policía local y miembros de los jefes de patrulla. Decirte un dato más, los jefes de estaciones designan a los comandos de patrulla. Si yo fuera un abogado del diablo, diría, el intendente también está designando al comando de patrulla. De ahí que el kirchnerismo, o si vos querés la vicepresidente de la nación, especula con que estos intendentes obviamente no generaron la protesta, pero por lo menos una vez instalada la habrían agitado. Daniel, te quiero preguntar por el gabinete, algunas cosas más del gobierno, pero ¿qué me decís de la oposición? ¿Qué rol está jugando la oposición? Que dice, bueno, nos mantenemos unidos, más allá de la ala dura, de la ala blanda, de los halcones, las palomas, pero también está en medio de una crisis donde está sumergido todo el arco político, lo ves mejor posicionado. ¿Qué análisis haces de las últimas declaraciones del expresidente Macri, su vuelta a escena con las entrevistas que dio? ¿Cómo ves a la oposición en general? Mira, yo creo que la oposición, a partir de la crisis económica, acelera mucho los tiempos y la pone, la crisis del oficialismo, frente a algo que no tenía previsto, que es discutir quién es el líder. Me parece que la oposición estaba muy cómoda posponiendo esa discusión. Ahora, lo que le pasa al oficialismo, que por lo menos da la impresión hoy, de nuevo, ponemos esto en una situación precaria, no sabemos qué va a pasar, tendría, no digo que haya dado el camino, pero por delante, en las próximas elecciones, una suerte un poco más favorable a partir de lo mal que le va al gobierno. Esto los obliga a discutir. Los ponen en una discusión que no deseaban y que les quita un gran atributo. Esta discusión de halcones y palomas era una forma de dividir también los 4, 5 o 6 dirigentes provinciales y nacionales que están todavía en una situación muy expectante frente al electorado. Me parece que la aparición de Macri tiene que ver con esto y tiene que ver también con que a partir de la quita de fondos en seguridad a la ciudad de Buenos Aires, le pone cierto límite a este espacio de moderación que quería pararse en el centro del sistema político y dejar en un ala o corrido de la realidad a Cristina y también a Macri. Me parece que además que Macri aparezca en su primera entrevista después de la marcha del 12 de octubre, le da una lectura clara de oportunidad política que trata de capitalizar. También de nuevo difícil saber ¿qué va a ocurrir en el futuro? Hablando de intendentes, vos tenés un dato que comentaste hace poquito tiempo, que se rompió un matrimonio político, hablando siempre, entre la vicegobernadora y el intendente de La Matanza. ¿Están peleados? Bueno, claro. En realidad, Espinosa no quería repetir como intendente. Se le abre una ventana de 8 años a partir de esto que estamos comentando. Al ser elegido en el 2019 puede repetir, y Magario tampoco encuentra el resultado que había deseado como vicegobernador. Digamos, es un hecho público que Magario y Kicillof no se hablan. Que es una situación repetida, si querés, en la historia, pero yo digo inesperada, a partir de que La Matanza también, es indiscutible que el liderazgo electoral es de Cristina Fernández de Kirchner, más allá del enorme caudal de votos que aporta, y eso le da una ventaja a Espinosa o a Magario, quien les permite ganar es Cristina. La pelea tiene que ver, además, con que no hay en este momento entre los dos un equilibrio, si vos querés, en el reparto del poder en el municipio y en el Senado de la provincia de Buenos Aires. También, de nuevo, no sabemos si es circunstancial, hay que ver qué papel juega Espinosa, que no está interesado en repetir dentro de 3 años, falta mucho, y quiere dejar en su lugar a una diputada que es Ramírez de apellido, ahora no recuerdo su nombre, diputada provincial, una joven que creo que fue secretaria de Acción Social y que en algún momento tuvo un vínculo bastante importante con un sector de la barra brava del Club Boca Juniors, que como otras tiene una vida bastante prolífica en el partido de La Matanza. Daniel, si pensamos en este futuro del gobierno con tantas discusiones que tiene por delante, ¿tiene que pensar Alberto en oxigenar su gabinete? Bueno, a mí me parece que el presidente es algo que resiste,
de uno u otro modo se lo está exigiendo el kirchnerismo y también los gobernadores afines, porque aprecian alguna dificultad en la gestión. El presidente, hasta donde se rechace esta mirada, le atribuye las dificultades a haber gestionado en esta cuarentena, que igual, por otro lado, el presidente dice que ya no existe. Y creo que lo que trata es de hacerse fuerte a falta de un territorio. Recordamos que el presidente no es un líder territorial, ni siquiera es el jefe del PJ porteño. Esto se lo recriminan, ¿no? Esto se lo recriminan, que esperan un Alberto más fuerte. En realidad todos esperan que Alberto se anime a lo que ellos no, y es que se pelee con Cristina. Y la verdad, también hay que decirlo, que Alberto es presidente por un acuerdo electoral con Cristina. Claro. Entonces todo el mundo espera que él rompa. Yo lo que no tengo demasiado claro es si han tenido una promesa de Alberto en algún momento, una conversación en este sentido, o es solo una especulación. De hecho, esperaban que el 17 de octubre pudiesen proclamarlo a Alberto como nuevo titular del PJ. Ahí hay una dificultad legal, por un lado. Eso no puede ocurrir sin que se presenten listas. Hay un proceso en el PJ electoral en marcha. Y por otro lado, no está la voluntad de Alberto de romper con Cristina. Claro. Yo creo que Alberto también especula con lo bien que, pese a todo lo que estamos atravesando, todavía miden las encuestas. Para que vos tengas una idea, la imagen del presidente en la tercera sección electoral, esos 5 millones de votos que definen las elecciones presidenciales, tiene una imagen de entre 50 y 60 puntos, que son 10 más de los que tiene por donde estás vos, es decir, en la primera sección electoral. Claro. Este tema también yo creo que Alberto no lo pierde de vista y tal vez especule con que, llegado mayo y en esa posición, es decir, una figura insustituible para el kirchnerismo, porque recordemos que Cristina lo eligió porque sola sabía que no podía ganar las elecciones, eso le habilite una negociación y algunos de sus hombres más cercanos, no sé, Santiago Cafiero, estén en la lista de diputados nacionales. ¿Fracasó el gobierno contra la pandemia con las políticas de salud, de la cuarentena en general en el contexto? ¿Vos lo definís como un fracaso, viendo los contagios, que Argentina ahora no tiene estadísticas confiables, la situación económica? ¿Lo definís como un fracaso o no? Bueno, a ver, es fácil con el diario y escribir el diario de las cosas que ya ocurrieron, pero la verdad es que le está yendo muy mal a la Argentina. Cuando uno mira el ranking mundial, Argentina está muy mal ubicada en los casos de contagios. Si vos me preguntás, yo más que criticarle al gobierno el resultado final, le criticaría el comportamiento durante la cuarentena. Esto es, las comparaciones con Suecia, decir que éramos un ejemplo, que los únicos científicos que habían que escuchar eran los infectólogos. Me parece que finalmente el resultado es el producto de todo lo que hicimos, de lo bueno y de lo malo. Ahora, el resultado es malo. Daniel, como siempre, gracias por la charla y por la gentileza de hoy, ¿eh? Realmente, gracias. No, fue un gusto. Estoy a disposición tuya, así que la próxima sabé que no me voy a olvidar. Un abrazo grande. Gracias, Daniel. Otro. Daniel Bilota, con su precisión y su claridad para reflejar lo que está pasando en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Hacemos la pausa en un instante, más información política. Alejandro Cancelares, Jorge Chío, Ariel Ferrentino, algunas perlitas de lo que está pasando en nuestros municipios. Ya venimos. Por favor, seguí cuidándote. El pico de la pandemia aún no pasó. Cuando salgas de tu casa, usa siempre tapaboca y evita hablar con personas que no lo utilicen. Mantén la distancia social mínima de 2 metros, no te toques la cara sin antes lavarte las manos y no estés en lugares cerrados con mucha gente. Ante síntomas, llama al 148 las 24 horas. Seguí cuidándote. San Martín. Estado presente.
Todos aprendimos que ayudándolos con las compras y los trámites, los adultos mayores salen de casa lo menos posible. Hoy más que nunca, sigamos cuidándolos. Vivamos Vicente López.